acá en la oficina de los brokers puedes conversar con el broker, puedes ver quién está disponible. Obviamente cada broker tiene en su puerta su itinerario, entonces es un tema de ver qué horarios tienen disponible cada cual. Quiero ver dónde está mi broker, la oficina. Nuestro broker en Carolina del Sur cambió, entonces la oficina también cambió. Estoy tratando de validar dónde está acá. Entonces tenemos dos, que es Mark, y te dice que está disponible, cómo está, cuándo va a estar aquí, cuándo está en persona, en la oficina de ladrillo, como yo digo. Esta es nuestra otra oficial, Darcy, también te da toda la información. Entonces es tan sencillo como prender tu computadora y tener acceso. No necesitas, no necesitas montarte en el carro para poder tener acceso a tu broker. Entonces es mucho más conveniente esta forma de acceder a tu broker, no solo a tu oficina y a tu broker y a tu equipo de trabajo, sino también, digamos, yo puedo ir a recursos humanos, puedo ir a la oficina principal de recursos humanos si necesito cambiar algo en mis datos. Igual para finanzas, si necesito cambiar algo en finanzas, también puedo ir. Entonces acá te dice qué es lo que debemos hacer, cuándo están disponibles y cuándo, cuáles son los pasos básicamente. Igual para accounting, si quieres cambiar alguna información en tus cuentas bancarias, añadir otra cuenta, aquí están todo el self-service de accounting, digamos, pero si quieres conversar con alguien en específico, también puedes. Entonces es tan sencillo como volvemos, prender tu computadora y tener acceso al mundo, o tu iPad, o tu tableta, o tu celular, y contestar tus preguntas. Cualquier duda o pregunta, aquí quedo a su disposición.